Buenos días, Cookie. Bueno, buenos días por decir algo. Madre mía, Cookie, mira cómo estoy. Hoy es día de pijama. No me lo voy a quitar en todo el día. Y vaya a saber por qué. Mira, Cookie, mira. Madre mía, Cookie. Madre mía, cómo está la casa. ¿Y sabéis por qué? Porque toca empezar con la habitación de las chicas. La semana pasada fue con los chicos y hoy terminamos la habitación de las chicas. Hay que poner suelo. Hay que pintar. Hay que desmontar. Mira, los colchones, todo el escritorio, todo. ¡Ay, que me quedo pegada! Todo. Hay que quitar el armario, pintar, cambiar el papel, desmontar la cama. O sea, me estoy desesperando. ¿Vale, Cookie, te ayudo? A ver, somier. Montar la litera nueva. O sea, hoy tiene que quedar la habitación lista. Menos mal que Coger. tenemos refuerzo. Tenemos refuerzo. Hoy que viene mi madre, que ya me está ayudando a sacarlo todo. Viene mi hermano, que es el que me va a pintar. El Cookie, que es el que va a desmontar. Yo me voy a dedicar a poner el papel. Yo voy a poner el papel en la habitación. O sea, un cambio radical, radical. O sea, total. El armario que montemos hace poco se va a tener que volver a desmontar o vaciar para poderlo mover. Pero bueno, paso a paso. Voy a dejar al Cookie un ratito que vaya desmontando. Y mientras yo voy a hacer un kick. Porque es que me estoy poniendo mala, mira. Sé que sale hasta por el comedor. ¿Y sabes qué es lo peor, Cookie? Lo peor es que cuando ya esté todo pintado, esté todo montado y esté todo arreglado, luego lo peor es lo que me toca a mí. Porque luego me toca colocar toda la habitación, me toca limpiarla y eso no es lo peor. Lo peor es que también me toca limpiar el comedor, la cocina, todo. Todo porque como estamos dejando trastos por todos lados, pues luego soy yo la que tengo que ir ordenando y colocando. Pero bueno. Y encima viene mi hermana. Viene mi hermana y viene mi cuñado. Espero que me tengan ganas de ayudar. Porque yo con ganas de salir a comprar y a pasear, como que no me quiera dejar aquí a Cookie solo morirse. Ay, mía. Es que además teníamos la habitación, que ya habéis visto, y si no puedo poner una foto aquí de cómo estaba antes de desmontarla, de empezar a desmontarla, porque empezó a tardar a grabar. Y tenía una capacidad, aunque no lo pareciera, o sea, no sabéis, no se podéis imaginar la de cosas que cabían tanto en los cajones de abajo, que son estos dos, como en el armario. O sea, el armario tenía una profundidad que era increíble, o sea, total. Y menos mal que llevamos 2 semanas con el tiempo nublado, lluvioso. Y hoy ha salido el sol para que podamos ventilar, para que podamos, bueno, en fin, hacer todo lo que tengamos que hacer. A ver, ¿cómo lo llevas, Cookie? ¿Cómo lo llevas? Hello, ¿dónde estás? Por aquí, saluda a los Cookie. Tiene boca y habla, Cookie, aunque no parezca. Ahora ya soy más persona. Ahora ya puedo ayudar a Cookie. Mira cómo se nota el roal de Martinita. Mira, ¿ves? El roal negro. Cuidado, cuidado. Mira, Cookie, mira. Ay, esto es lo malo de cuando se le montan las cosas. Teníamos este color en la habitación. Y como pusimos papel, pero cambiamos el papel cuando la habitación estaba montada, pues aquí ahora están las sorpresas. Pero ahora lo vamos a hacer bien. Mira el papel, si está amarillo. ¿Qué ¿Cuál? pasa? Claro, si es lo que yo dije a Martina. Mira, está que sois unas marranas. Estamos sacando petróleo de la habitación. ¡Ay, qué grande! Mira, este es el roal donde Martina duerme, ¿eh? Yo no sé lo que hace por las noches, pero mira cómo me tiene el papel. Mira, ¿ves? Esto. ¿Qué has dicho, Cookie? Que no me grabe el suelo, dice. Mira lo que he sacado, mira. Mira, a ver qué hace esto
detrás de los muebles. La lengua. ¿Qué hace la lengua? Esto es... esa la colaste tú cuando querías coger mi móvil. La funda, el móvil, sí que se le cayó el móvil y tuvimos rascando y no se pudo sacar. Tienes razón, tienes razón. A ver, Cookie, pues nada. Pero eso no es lo peor es que estamos quitando el parque para poner el nuevo y estas láminas son de las que se pega. Y tenemos el pegamento y no paramos, mira, a ver, no para de pegarnos. No, no ponga el calcetín, que se queda ahí pegado. ¡Póntelo! ¡Qué asco! Si esto es lo de dormir, lo que te pone para dormir cuando tienes los ojos hinchados. Mira de quién es, mira de quién es. A ver, la prueba del dedito. A ver, ¿de quién es? Escucha, la habitación. Ah, de la Erika. Es mi habitación que te esperaba. En la de ellos salió, pero la vuestra tela, Bonita. Desmontada. Ahora hay que arrancar el papel, chicos. Chica. Bueno, la chica. También. Martina, Erika, ¿ya podéis arrancar el papel? ¡Ole! Verás cuando vea que le cuesta. No, pero espere que acabe. Pues estamos. No, ya puede empezar, ya puede empezar. Venga, que yo lo voy tirando a la basura, va. Que haga algo. Toma. Dame. Martina, no es más fácil que empiece. Mira, va a empezar por quitar lo que, para que no se vea lo que ella tiene. Claro, lo que ella ha hecho. ¿Para qué te sale una cucaracha de ahí, Martina? ¡Qué mentira! Martina, qué broma. ¡Qué broma! Bueno, mira, mira, sale entero, menos mal que sale entero. ¡Qué bien! Así es más fácil luego para ponerlo. Choca. ¿Qué te han regalado? Dos, no, tres. ¡Guapa! Tres. Choca. Choca. Toma. Hola, Joaquín. Joaquín, dile hola. ¿Qué cariño? Están combinados. ¿Ha ido a la pelu? Sí, ayer. ¡Qué guapo! Ayer, dame un beso a mí que no me ha dado un beso. Chacho. Espera, 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 que va a dejar. Venga, dame un beso. La cama. Dame un beso. Va a dejarla. Mira, que no, va a dejar la chaqueta primero. Ven, dame. Vale, venga. Dame un beso. Está flipando. Un beso. Ven aquí. Hola. ¿Quieres trabajar? Venga, ven. Madre mía, Cookie, madre mía, ¿cuántos suelos hemos quitado? Y pensábamos que solo había uno y cuando hemos ido quitando nos hemos descubierto que habían tres o cuatro. ¿Cuántos suelos había, Cookie? ¿Cuántos suelos había? Dos. ¿Dos? Y este pegado tres y este cuatro. Madre mía, normal. Y ahí vamos a hacer salón a doble altura, con escalón.
calentita la habitación. Más calentita, dices, madre mía, ¿cómo está quedando esto? ¿Cómo se está quedando esto? Nada, nada que ver, nada que ver. Luego sí. Luego cambio radical. Mirad los ayudantes, mirad los ayudantes. No. ¡Así se ayuda! ¡Así se ayuda! Cinco veces, este ha bajado una y se ha puesto de tanto. Ese es mi niño, la mascota de... Era la mascota de cuando ibas a P3. ¿Qué pelea? La mascota de clase, se lo regaló la Isa, ¿verdad? Mándale un beso a la Isa. ¿Que está jugando con el potato? ¡Qué chulo! ¿El qué? Sí. Venga, chicos, que ya vamos a poner el suelo. Vamos, que coge color, que coge color. Sí, primero ponemos el suelo, luego o primero que pinte mi hermano y luego ponemos el suelo. Yo pintaría primero. Claro, primero habría que... Ahora viene, primero pintamos, ponemos el papel y luego ponemos el suelo que no mancha. ¿Ya está? El parqué va a ir como la otra habitación. Él tiene que poner el parqué ya, porque él no puede estar parado. Él ha cogido ritmo, 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 ritmo y ya no puede parar. ¿El parqué cómo va? El parqué cómo va, como toda la vida, encajado una pieza con otra. Pero en el mismo sentido que la otra habitación. Por supuesto. No, no, en el sentido de este. No. En el sentido de este. No, en el sentido de este. Bueno, ¿usted para qué me pregunta? Para ver si... Vamos a mirar para hacer lo que quiero. Madre mía, que espero quedar así, por Dios. Así, mira, en esta imagen así de doble colores me da la sensación de cuando vinimos aquí hace 20 años. Que estaba así más o menos. Pero nada, nada que ver, porque esto va a cambiar. No puedo ni imaginar, porque lo tengo todo aquí. Aquí, lo bueno que tengo yo es que lo que tengo aquí, luego lo plasmo siempre en la realidad. David, te ibas a ir a comprar, ¿no? Y te hemos pillado. Sí. Y te hemos pillado. Nada, pues mira. El primer suelo que teníamos cuando vinimos. Que muchos me dirán, uy, pero si era precioso, pero si era precioso, sí. Y el problema de estos parques no es lo bonito que es, sino el cuidado que necesita. Y contra más niños hay en casa, pues más cuidado necesita y menos tiempo tiene una. Y te absorbe, te absorbe. Mira. Dice Martina. Martina, ¿cómo está la habitación? Así se va a quedar. Así se va a quedar, porque así la vais a mantener. O si la suciáis, no os va a notar la diferencia. Claro, dos colchones y dormís así. Así, mira, tenemos espacio para hacer camas de esas de suelo. Uno y dos. Pero todo lo malo lo he hecho yo. Esos pegotes los has puesto tú. No, no, ha sido de él, por eso, tócalo. ¡Oh, que me dejo la escoba! No me ataques. Es de él, es de él. No me barro los pies. Toma. Sí, me ha barrido todos los pies, pero vamos. Todo me la resbala. Venga, va, venga, que va cogiendo ritmo, vamos. Mira, hostia. Clavada. Hola, clavada. No, te va a ¿sabes lo que te va a faltar, no? Ahora hay que abrir un poco, ¿no? Te va a faltar un pelito. Un pelito. Y vamos a hacer un breve pizza para irnos a comer. ¡Tía! Porque íbamos a comer aquí en casa, pero con todos los que somos y como está toda la casa, como que es imposible. Entonces nos vamos a ir a comer a la María. Sí, que nos hace la comida súper rápido. Y luego pues volveremos a... ¿Qué tienes? Enséñale los cookies que tienes. ¿Qué tienes? Un pajarito. No va, no tiene pila. No. ¿Nos vamos a ñañar? Porque hay que comer. No, que no. Por él no comería. Ay, mira, cookie, os voy a enseñar lo que hemos comprado ayer en el IKEA, si se puede. Compremos estas cajas que son como las que yo tengo, que son súper fáciles de montar y cuestan 1 euro. Para ponerlas encima de la habitación de la chica. Y luego también compremos, dame las fundas nórdicas. Estas fundas nórdicas, que son las que a mí me gustan, que ya las teníamos, pero estaban muy feas y las tuve que tirar, porque ya llevan 2 o 3 años. Y me encantan así como serpentina, porque el papel que le vamos a poner a las chicas en la habitación es muy similar. Entonces he pensado que le van a pegar. Mirad, este va a ser el papel
que es como topito. Entonces he pensado, pues que bueno, que le puede quedar bien. Mira, no, no te sirve el papel, no, que lo voy a poner. Toda la habitación va de blanco. Oh, qué bonito. Toda la habitación va de blanco y va este. Y entonces he pensado que esa les va a quedar bien. Sí. ¿A que sí? Qué chulo. Y las cajas. Yo creo que va a quedar muy chulo. Además, como todo va a ser blanco y lo demás va a ser en este tono, pues yo creo que va a quedar divino. Si no, lo vamos a ir viendo. Mira, Cookie, ya llevamos la primera mano. Fijaros. Mirad, ya va cambiando, ¿eh? Ya va cogiendo otro color. Si grabamos solo por aquí, genial. Lo malo es cuando llegamos aquí. Mirad, qué destrozo. Y ya se está dando aquí la segunda capa. Mira, vamos a ir a comer primero. Y luego pues a colocar. Y vamos sacando cosas también de la habitación y vamos despejando un poquito también el comedor. Hemos ido quitando todas las cosas. Pasa, pasa, que nos vamos. Pero ya sí, que nos vamos a comer. Nos vamos a hacer KitKat. Mira, mira la Coca-Cola y todo. Nos vamos a hacer un KitKat a comer y luego ya seguimos. Mira el Cookie. Hoy tenemos la habitación para que ahora el Cookie con la furgoneta la cargue y se la lleve a mi madre, que es quien la va a montar en su casa. Es que es una pena, Cookie, porque está nueva. No la vamos a tirar. ¡Nos vamos, Capacho! ¡Oh! ¡Qué guapo estás! Mira, es que ha visto a Joaquín con la gorra y él también ha querido otra. Y mira qué guapo está, mira, mira. A ver qué te ve a los Cookies. ¡Oh! ¡Hola, qué guapísimo! ¡Mírame! ¡Mírame! Le hemos dado juguetes de Martina, le hemos dado de todo. Mira, y no cabe nada más. Es que la Martina tenía un potato, que a él le gusta el potato, que sí. Pero no, hay que guardarlo en el carro, si no, no llegamos. Sí, venga, que nos vamos. Nos metemos en el carro. Pues eso, Cookie, me cabe que parar. Que la habitación de las chicas estaba completamente nueva y me sabía mal de tirarla. Se le iba a dar a una compañera de trabajo, pero como la de mi madre estaba totalmente destruida, que yo no la había visto hasta que me ha dicho me la podría dar, y digo, a ver cómo está la tuya, si estaba peor, pues la cambiamos, y si no, no. Y sí, había que cambiarla. Y entonces se la va a aprovechar mi madre, porque está nueva. Que tengo hambre, me da hambre. Vámonos. Sí, que le va a dar la migraña, le va a dar síncope. Venga, vamos. ¡Hola, qué guapo! Oye, hoy no le has dicho hola a los Cookies. Nathan, dile hola a los Cookies. Si no se ve ni, ¿eh? Mírame. Dile, mira, di, hola Cookie. Hola Cookie. Y se parte. ¿Dónde vamos? A pa' qué no, vamos a comer. ¿Qué, quieres ir al parque? Sí. Venga, pues vamos. Que yo no sé si te abrocha el pantalón. Que de verdad que se está comiendo un pinchito. Sí, mira. Ay, 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 ay. Por eso se queda. Mira, mira, mira. Por eso se queda Erika en casa, porque sabe que hay pincho. Pues nada. ¿Nos vamos a ñaña? Y al parque. Vale. Que te vas a pedir un plato combinado de pincho. Que ya no tengo los puntos. ¿Y nosotros qué vamos a pedir? Tenemos que pensarlo, porque somos un dúo, bueno, un trío. Somos un trío. Oye, si consigo el número de teléfono, la llamamos, que lo vaya a preparar. ¿A la María? Pues corre. Corre, 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 corre. Ay, ñaña, sí. Quiero un bocadillo de salchicha. ¿Tú ya estás comiendo? No. Se llama Bar Plaza. El Bar Plaza. ¿Qué vamos a pedir, chicos? No sé. Arroz. Arroz. Tallarines. Las patas de cangrejo, las patas de calamar. ¿Por qué la yaya no? ¿Y nos pedimos un plato de patata, jamón y huevo? Sí, y pincho. Pues con el hambre que tenemos, como sigamos de aquel camino, hemos pedido la carta entera. Con el hambre que tenemos. ¡Mira, gatito! ¡Gatito! Es que tiene un gatito. Mire, ¿sabes que estoy valorando coger un gato egipcio? ¿Ah, sí? Sí, porque no tiene pelo. No, no, claro, porque Joaquín no puede tener. Ay, que es que el otro día. Ay, pues eso. Mira, a mí no me gustaban, pero. Pero mi, bueno, el hijo de mi padrino, Dani, que le mando un beso muy fuerte, que vive en Granada, tiene uno. Y cuando fuimos a visitarlo, el gato se me acercaba y a mí la verdad que me daba un repelú que me moría. Me daba la cosa de verlo sin un pelo solo pellejo. Tremendo. Pero el gato era súper, súper dócil y súper cariñoso. Ya, coche. La acera.
pues eso, que era súper bonito y súper dócil, ¿no? Bueno, bonito no era, no os engañar. Pero se me acercaba y me buscaba. Y llegó un momento que me dio tanta pena que digo, hombre, no le voy a regar aquí una caricia al gatito. Lo empecé a acariciar. ¡Ay, mi Dios, esta ternura! Ya no me lo quería separar. ¡Más bonito, más cariñoso, más calentito! Estaba calentito. Total, que como me habéis preguntado muchas veces, que por qué no tenemos mascotas, que si no nos gustan los animales. Pues claro que nos gustan los animales, nos encanta. Ojalá pudiéramos tener un mono. Mono, Joaquín, está loco por un titi de eso. Un chimpancé, un titi de eso pequeñito. Pero Joaquín es alérgico a los ácaros del polvo. Y el pelo y la pluma de los animales acumula muchos ácaros. De hecho, nos dimos cuenta porque cuando era pequeño solo tenía bronquitis, 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 bronquitis y no eran víricas, no eran de resfriado ni de nada. Entonces le hicieron las pruebas de la alergia y detectaron que era por un pájaro que teníamos que la pluma pues acumulaba ácaros, con lo que no podemos tenerlo. Pero ese tipo de gato sí, porque no tiene pelo. Entonces no acumula ácaros. Son muy feos. Pero si no hace falta que sea... Escúchame, hasta los animales feos tienen derecho a que los acojan y les den cariño. Y a mí me encanta. Lo voy a valorar, lo voy a valorar. Y nada, hay que ir un chimpancé, pero si... Será por monos con todos los que tenemos en casa, sí, de verdad. Tú lo mandas a abrirte la puerta y te la abre. Pero también tiene pelo, también te da alergia. Pero son más listos. Que no, Pugui. Que yo quiero un gato egipcio. Que si alguien sabe cómo lo puedo localizar. Sobre todo si es de adopción. Mejor de adopción que de compra. Sí, pero claro, ese tipo de gatos no se adoptan y no se regalan. Son comprados porque son de buena raza. Pero bueno, que si alguien sabe quién lo puede cuidar, no lo quiera y se puede adoptarlo, que me lo diga. Que un gato egipcio, sí. Y se va el niño. ¿Qué hace? No, no, dice pupa. Nada, te ha hecho pupa. Aquí. ¿A dónde? Ah, es pintura. ¿Pintura? Es pintura de la casa de la tita que has pintado con un lápiz. ¿He sido yo? ¿Quién te ha hecho la sangre? ¿Quién te ha hecho la sangre? ¿Quién ha sido? Amalia. ¿Yo? ¿Yo no? No, porque ella es la tita. ¿Quién es la Vane? ¿He sido yo? ¿La Vane va a tu cole? Uy. Mira qué te han traído de comer. Mira, 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 mira. ¡Oh, qué bueno! Tiene que comer. Nunca quiere comer. Es muy malo para comer, ¿eh? Malísimo. Y sin embargo, el Dere devora, devora. El Dere devora. Devora y él le cuesta comer. Te va a quedar pequeño, no te va a venir la gorra si no comes. Si no comes, te meto en el carro. Sí comes. Que no, que es pintura, que es lápiz. Mira, estás pintado en casa de la tita. Ve a comer. Nathan, ven, siéntate a comer. Uy, al carro va. Ven a comer. Nada, nada, no quiere. ¿Qué si quiere? Al carro. Al carro. Pues nada, Cookie, ya hemos pedido. En un momento se va a ver la mesa llena de platos. ¿Tú no has pedido, Cookie? ¿Tú no has pedido? No, yo pedí para nosotros, para mí y para mis hijos. No pasa nada, el cocoyo ese está aquí. Whoa, whoa. Oh, tiene el club entero mal. Ella ni tiene más de 1,000 en Instagram. Creo que ese cuerpo, baby, se merece más. No necesita ni un flash. El mundo tiene que ver su hermosura. Con una mirada me voy de aventura. Me tienes enfermo, pero tú tienes la cura. Y sin duda, esa niña debe ser famosa. Mira, Cookie, ternera al curry, ya que nos quedan. Nos falta solo las patatas, ¿verdad? Patatas con huevo y jamón. Y a la Miriam, Miriam te deja para la última. Igual, yo me estoy comiendo las patas. Y no estoy la última en pedir, ¿eh? El viernes fui yo y había pescado fresco. Gamba roja de Tarragona. Yo no te estoy diciendo gamba. Cookie tiene hambre, ¿eh? Ahí había pescado fresco, pero no mucho. Ah, bueno, también falta el bistec de Juanito. ¿Estaba en el Mercadona? ¿Eh? Espérate el lunes. Claro. El lunes, si no hay pescado, venderá el tenedor el viernes. ¿Con el tenedor? ¿Aló? ¿Comer? No, los lunes no comer, no. El pescado aire no los come. Martes. El lunes, de hecho, los pescados. Ahora sí, Cookie, mira. Esto es lo bueno. Esto es lo bueno. Cuando se ponga esto, y se ponga esto, que se quite todo lo demás. Aunque está muy bueno, que lo hace todo muy bueno la María. La ternera curry está tremenda, pero como esto, buah, nada. Mira, Miriam, mira, mira qué plato. No nos cobra más de 6 euros por el plato, ¿eh? Mira qué plato. Y está muy bueno, ¿eh? Muy bueno. Lo hacen muy bueno. Y todo, y fresco, ¿eh? Y fresco. Pues nada, os solo voy a decir una cosa. Hay que comer ya, porque me tengo que ir a trabajar.
Venga, todo el mundo, a comer. Bueno, Juanito, no, pobrecito, lo han dejado para el último. Bueno, puedes coger patatas de aquí, Juanito. Ah, pero... Vaya, Cookie, vamos a meter los pisos que tenemos mucha tarde de curro. Mira, Cookie, mira, ¿eh? A ver, habla, háblale, ¿qué le estás diciendo? Dile hola, Cookie. Mira, ¿dónde estás? Estoy grabando un TikTok y el tío se pone, hola, Cookie. Estamos aquí comiendo. Pero es por el móvil, pero la original. Mira, ¿cómo sabe lo que nos escucha, eh? Hola, cariño. ¿Con quién estabas hablando? Y si no, mira, más fácil todavía. ¿Qué te pide la original? Mira, cógete la fotocopia esa. Dice, hola, Cookie, estoy aquí haciendo un vídeo, comiendo, ¿verdad? Madre mía, este va a ser que me quite a mí la cámara para hacerse su canal. No lo verá. Yo llevo una fotocopia. Claro que sí. Pues nada, Cookie, ya hemos vuelto a casa, mira. Ya se cae la pared, lista. Lista y lista. O sea, ya solo me queda poner el papel. Pero, como se nos ha hecho muy tarde, os voy a dejar con la intriga de cómo va a quedar el papel, la litera montada, o sea, en fin, todo terminado y la casa recogida. Pues mira. Ah, mira, ah, ha quedado bonito el blanco, ¿eh? ¿Ha quedado? Perfecto. Nada, os voy a dejar. Te tienes que comprar las fundas esas, ¿eh? Ya. Es como hice una funda más bonita, mañana voy a ir. Mañana iré. Hemos visto, hemos ido, aparte de ir a comer, hemos ido a una Aleplau, a dar una vuelta. Y hemos encontrado unas corchas para las camas de las chicas, igual que el papel que vamos a poner, o sea, a topos de los mismos colores, o sea, estupendo. Y además no eran caras, eran 19,90 cada una, o sea, 40 euros las dos. Era un color más suavito, un color más pastelito a la de esto, pero es el contraste. Sí. Mañana voy a ir a comprarla. Mañana iré. Yo porque no tengo niña. Y además eran reversibles, sí, porque por atrás eran de rayas. No, sí. Eso era la sábana. No, la colcha. Yo me he fijado. Yo me he fijado. Por detrás, por debajo era de rayas y por arriba era de topo, pero era muy chula. Así que nada, Cookie, me despido de este vídeo. Yo os dejo con la intriga de cómo va a acabar. Bueno, no, de cómo seguimos en el próximo. Lo siento, Cookie, sé que soy muy mala a veces. Pero es que si no, se me va a hacer el vídeo muy largo y queda mucha faena. Nos vemos el próximo día. No olvidéis. No perderos el próximo vídeo, que voy a poner el papel, voy a montar la litera y voy a reparar todo el desperfecto de casa.